Estamos bienvenidos a otro nuevo videito más para el canal. Ahora vamos a visitar otra escuela más de Sensuntepeque Cabañas. Y esperen esta bonita escuela que traemos para ustedes. Es un colegio bastante querido también por muchos sensuntepecanos que estudiaron ahí, que están estudiando. Así que sin nada más que decir, espero dejen su like, se suscriban al canal y démosle con todo. ¿Qué onda, mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, miren que vamos a ir al colegio María Goretti. Para los que no se ubican, estamos aquí por la Casa de la Cultura y por aquí está, esta parte de aquí está la funeraria Divino Maestro. Para los que no se ubican, aquí está prácticamente la Casa de la Cultura. ¡Ey! Y aquí baja para el parque Luciano Hernández. La escuela está por allá. Punto de referencia, la funeraria Divino Maestro. Así que vamos avanzando. Bienvenida al colegio María Goretti. Pase adelante. Bueno, amigos, aquí vamos a ver un poco sobre el colegio María Goretti. Y miren las primeras impresiones de este colegio. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, aquí ya en la jornada pues matutina. Estamos muy contentos de recibirlo en nuestras instalaciones. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar, a dar un recorrido y conocer un poco de las distintas áreas que tiene el colegio. Así es, bueno, con gusto, la acompaño, puede pasar la primera área, pues que es dirección, ¿verdad? Si gusta, ahí está la directora de nuestra institución para que pueda conversar con ella y ponerse al tanto de la actividad que realizamos en el colegio. Y bueno, ahorita vamos a ver aquí que nos mandó con la directora y pues, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, bienvenido Pablito, bienvenido al colegio María Goretti. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, por acá, en las labores. Bueno, cuéntenos un poco sobre lo que es el Colegio María Goretti. Sobre nuestra metodología de enseñanza. Ajá, sobre bueno, eso. Sí, la metodología de enseñanza es una metodología, pues, desde que se concibió, yo tengo la dirección, pues, hace varios años ya, y la metodología es basada en una teoría sobre un señor alemán que se llama Rudolf Steiner, y esa metodología se llama metodología Waldorf, que tiene como premisa el tomar a los estudiantes como seres autónomos y seres autodidactas, hechores o diseñadores de su propio aprendizaje. En el colegio, pues, además de enseñar letras, números, fracciones y todo, pues, lo cognoscitivo, tenemos en cuenta tomar a los estudiantes como esos entes integrales y además de cognoscitivamente, pues, nosotros tenemos como objetivo también desarrollar la parte espiritual, la parte también artística, que es muy importante, ¿verdad?, en los estudiantes.
y pues teniendo en cuenta que ellos son seres integrales, pues desde ahí, ¿verdad? Desde las artes, desde otros pues puntos, también incentivarles a que ellos creen su propio aprendizaje. Qué interesante y qué bonito es saber un poco sobre las raíces, sobre el método de trabajo sí. del Colegio María Goretti. Pues vamos a estar viendo otros puntos del colegio para que la gente conozca más cómo trabaja, cómo se desempeña y cómo es que el Colegio María Goretti ha llegado hasta donde está, ¿verdad? Sí, muchas gracias por el reportaje y pues esperamos que sea de su agrado. Para los estudiantes, pues a ellos les gusta mucho estar por acá, así es que ustedes lo van a poder ver. Bueno, continuamos. Y bueno, aquí estamos con el Mr. González. Él nos va a hablar un poco sobre el aporte que tiene el Colegio María Goretti en este 2023, así que lo dejamos con él. Bien, como Colegio María Goretti tenemos una amplia gama de aportes a la juventud, en este caso, de nuestros estudiantes, ya sea en deporte, en valores, en avances también científicos, ya que son términos que también utilizamos a la hora de implementar la educación, ¿verdad? En el área deportiva, bueno, pues parte me encargo yo de dar la materia de educación física y deportes. En esta, pues, tratamos de implementar la educación física o la salud en este proceso, que también es muy importante. Además, pues consideramos que el deporte es una vía que nos puede ayudar a que los jóvenes se alejen de violencia, pandillas, malos hábitos, entre otros. Por lo tanto, aquí generamos tanto clases de educación física con deporte también. Hacemos ejercicios específicos en los cuales tratamos de trabajar lateralidad, motricidad fina, motricidad gruesa. Tratamos de implementar también diferentes tipos de deporte como la natación, trabajamos también juegos lúdicos porque son parte también del proceso de aprendizaje. Dentro de la parte de valores, pues trabajamos con ellos en muchas áreas, desde festivales culturales, para que también en ellos nazca pues, el amor hacia la cultura de nuestro país, el respeto a nuestros símbolos patrios, el amor a nuestra patria. Así también tenemos las ferias de ciencia, que estamos abarcando la parte científica en este proceso que es de vital importancia, ya que nos encontramos en un momento altamente tecnológico, ¿verdad? Entonces ellos también reciben sus clases de informática. Asimismo, tenemos trabajos de investigación. Dentro de la materia de ciencia, pues hacemos investigaciones, hacemos experimentos. Ya dentro de unos meses tenemos la Feria de Ciencia, que año con año la venimos trabajando, que pues es mi persona también la encargada de elaborar y al final pues darle la realización de esta, ¿verdad? Entonces consideramos que estos tres aspectos, deporte, valores y lo científico, se pueden unir para que los jóvenes tengan un futuro más prometedor y también que aprendan todas esas bases que les van a servir en futuro, pues ya sea en bachillerato o en una carrera universitaria, ¿verdad? Son partes importantes. Y quizás como institución también apostamos mucho, como repito, al deporte, porque es lo que nos va a ayudar también a que los jóvenes estén fuera del ocio, ¿verdad? Y también sacarlos de la parte sedentaria, que ellos pues estén activados, que jueguen. Tenemos actualmente un torneo que estamos desarrollando, que es el torneo interno. Ellos participan también en una liga que se llama la Liga Policial, que es donde en conjunto con la institución de la PNC estamos trabajando el área deportiva, ¿verdad? Ellos tienen encuentros deportivos con otras instituciones, tanto rurales como urbanas también. Entonces es parte de las áreas que estamos trabajando en este año 2023. Qué importante y qué bonito es saber de lo que se trabaja en la institución y pues me da gusto que nos haya hablado un poquito sobre la importancia que tiene el colegio, sobre esos valores que son bien arraigados, podríamos decirle, y que tienen una base y un fundamento bastante fuerte. Así es, igual agradecido con usted también por la oportunidad de dar a conocer también un poco del trabajo que realizamos como institución. Bueno, continuamos. Bueno, aquí nos encontramos con
Denise Ayala. Ella es docente de la materia de inglés y nos va a hablar un poquito sobre la diferencia que tiene el colegio María Goretti a otros colegios que imparten lo que es el inglés, ¿verdad? Como principal diferencia como Colegio María Goretti es que nosotros enseñamos desde parvularia lo que es el segundo idioma, en este caso inglés. De una manera no tan técnica, pero se le enseña a los chicos desde los colores, cosas primarias, para que ellos tengan relación y ya cuando estén en un nivel alto, ellos puedan tener una fácil adaptación a lo que es el idioma. Nosotros como colegio tenemos la elaboración de nuestras lesson plan incluyendo las cuatro habilidades, las cuales son writing, speaking, listening and reading. Esas son las principales, cada una lleva coherencia con la otra, debido a que eso facilita que el estudiante pueda aprender mejor lo que es el idioma inglés. Así que ya vemos qué importante es saber un idioma inglés y a la misma vez conocer un poco de la metodología de trabajo del Colegio María Goretti. Me está gustando bastante cómo están mostrando los docentes un poco sobre este bonito colegio y pues vamos a ver más qué nos pueden decir los profesores, los alumnos, hacer unas entrevistas y pues espero que les guste este video del colegio. Aquí nos encontramos con otra docente de este bonito colegio y pues ella nos va a explicar un poco en qué área estamos y qué es lo que se trabaja aquí. Buenos días, mi nombre es Mirna Barrete. Estamos aquí en la parvularia, tengo aulas integradas, hay sección 4, 5 y 6. Aquí como ven, ahorita nosotros estamos trabajando en los trazos. Trabajamos en la libreta de timonel. Trabajamos en los trazos y grafomanía. Acá los niños están haciendo los trazos. Ella ya terminó, está pintando. Está haciendo su obra de arte. Está plasmando su creatividad. Dice que va a hacer una casita, dice. ¿Vale? Entonces está usando su imaginación. Tenemos niños de 4, de 5 y de 6. Como podemos ver, aquí son aulas integradas. Les enseñamos muchas cosas importantes, ¿verdad? Grafomotricidad fina, la gruesa. Aquí ellos juegan, ellos se divierten, comparten en equipo, ellos también trabajan en grupo, se divierten acá en el aula, ¿verdad? Entonces aquí están las libretas con las que nosotros trabajamos. Está la grafomanía, 4, 5, y aquí está el libro de matemáticas con los niños de 6. Trabajamos los trazos, aquí están las libretas timonel, aquí son los trabajos que nosotros hemos desarrollado este día, con los de 6, con los de 5 y estos son los de 4. Aquí están sus trabajos. Ahí le venía a hacer una pregunta. Hola, le falta, vaya, vamos a continuar. Qué bonito es de que prácticamente se podría decir que 4, 5 y 6 trabajan de una forma diferente, integrada y que, o sea, que no por ser de 4 se va a trabajar aparte, sino solo por ser de 5. Me gusta socializarlo así, por ejemplo, en la sillita les pongo una niña o un niño para que ellos se integren, ¿verdad? No discriminarlo solo porque ellos son chiquitos, lo voy a tener allá a un lado, no. Ajá. Ellos se integran, entonces trabajan como se ven acá, ellos están juntos, se integran unos a otros y si el niño más pequeño
y el grande está a la par de ellos, ellos lo apoyan. Les ayudan. Ajá, entonces les digo yo, ayúdenle por favor, porque a veces vienen 10, son 10 niños. Ahorita solo tenemos 9, pero la mayoría del tiempo sí, ellos están permanente acá. Ellos acá, como podemos ver, ellos pasan felices. Nosotros hacemos el proceso desde que iniciamos en la mañana, empezamos con saludos, cantamos. Ya ellos vienen preparados desde su casa. Nosotros tratamos la manera de que ellos se diviertan, compartan y lleven una buena... Todos los días aprendemos cosas nuevas y a su papá les explican también qué es lo que hacen, si se divierten. Yo les pregunto siempre qué les gustó, qué no les gustó, y ellos también me cuentan eso. Así como usted, así como ellos aprenden de usted, usted también aprende de ellos, porque eso es indiscutiblemente siempre. Un docente aprende poco a poco de su alumno. Y es quisiera cierto. Que también, si, como dicen que cantan, para los que eran pequeños, que en su tiempo ahora ya se graduaron, ya sea de este colegio o de otros, que si pudieran cantar alguna canción como en las mañanas, como que si vinieran en la mañanita, digamos. Vamos a cantar una canción como que estamos haciendo el saludo. ¿Se recuerdan ahora que dijimos que ahora era día? Martes, ¿verdad? Y el saludo es dedicado a... Adiós. Entonces vamos a cantar una cancioncita así como que estamos iniciando. ¿Sí? Todos buenos días, niños y niñas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué día es ahora? Martes. Martes. ¿Y el saludo es dedicado a? Adiós. Adiós. Vamos a cantar la del puente de cristal. ¿Sí? Sí. Todos con las manitas. Dios tiene un puente de cristal. El que no nade se ahogará. Ay, que derechito al cielo se va. Ay, que derechito al cielo se va. ¿A dónde está Dios? En el cielo y en todas partes. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Quieren a Dios? Sí. ¿Quiénes se portan bien? Ahí dicen que todos se portan bien. Todos se portan bien. Así que qué bonito es, pues, ver a los niños prácticamente desarrollarse poco a poco y llegar. Sí, a... su aprendizaje, uno, pues sabe usted que unos van más adelante que otros, pero uno tiene que apoyarlos, ¿verdad? Aunque unos aprenden más rápido que los demás, pero uno tiene que también darle la fortaleza a ellos, de decirles, sí pueden, sí, usted lo puede hacer. En cambio, los chiquitos, ellos tratan la manera, trabajan ellos por su cuenta. Y hay otros niños que no, ellos no pueden hacer, él sí lo hace. Le voy a poner pega para que usted trabaje, ¿sí? Usted solito lo va a pegar, ¿sí? Trabajo. Permítame. Ya le puedo dar la paginita, bye. Dice que en el sol le vamos a pegar el papel que usted rasgó amarillo. Póngala aquí, con su dedito, reguemos la pega, por favor. Eso. Va, pongámoslo acá. ¿Qué color es ese? Gael, ¿qué color es ese? Amarillo. Amarillo. ¿Y las montañas qué color le vamos a poner? Verde. Verde, muy bien. Él es de 4 años, tiene menos, pero 4. Y ya, por lo que puedo ver, o sea, ya sabe qué colores es lo que le va a poner. Los colores, sí, él ya conoce los colores. Aquí practicamos los colores, números. Con los niños de 6 estamos en las sumas. Permítame, ya lo doy. Estamos con las sumas, restas. Corta, pero no grandes cantidades, pero poco a poco él ya está leyendo. Tengo 3 niños que están leyendo de 6. Y tengo 2 que todavía no, pero ahí vamos, haciendo la lucha para que ellos traten de leer. Él sí ya puede leer, ya está terminando el silabario. Así que qué importante es que poco a poco se vayan desarrollando, y un gusto, ¿no? Vaya, gracias por venir acá y los esperamos en otra entrevista. Las puertas están abiertas de esa institución. Hay cualquier cosa, pues ahí estamos, a la orden. Y bueno, aquí nos encontramos con Miss Martínez. Ella nos va a explicar a qué estudiantes les está dando clase y un poco sobre la importancia de la metodología, que nos va a hablar un poco ella.
Buenos días, gracias. Yo atiendo a lo que es segundo y tercer grado. Y como ya mencionamos, la importancia de utilizar una metodología es primordial porque debemos de hacerlo de una manera diferente para que los niños se motiven a querer aprender. Esto lo podemos hacer jugando, mediante varias actividades, que ellos se motiven y las clases sean amenas, sean divertidas, para que ellos sientan motivación de venir querer estudiar todos los días. Podemos utilizar en sinfín juegos, dinámicas, siempre adecuándolas a la manera educativa para que ellos aprendan. Así que ya pudieron escuchar a Miss Martínez sobre lo que ella nos explicaba, la importancia de tener un método de aprendizaje. Y pues qué importante es que poco a poco los estudiantes vayan conociendo sobre la importancia del método y que no es solo por venir a estudiar, sino que saber cómo estudiar, ¿verdad? Exactamente. Así que aquí continuamos y vamos a seguir con el recorrido porque estamos recorriendo todas las áreas de este bonito colegio y que le hace la atenta invitación a que si quieren estudiar o los que estudiaron. Así es, están cordialmente invitados si quieren venir a estudiar acá, a tener una mayor experiencia en el área educativa. Aquí habemos excelentes maestros, hay excelente educación, atención personalizada con cada uno de ellos. Están totalmente invitados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, aquí nos encontramos en otra área de esta bonita institución, Colegio María Goretti. Pues nos encontramos a Miss Calles, que ella nos va a hablar otro poquito más de esta bonita institución. Sí, la metodología que el Colegio Goretti utiliza es una metodología integral en donde los chicos va adherida la práctica con la teoría, ¿verdad? La ponen en práctica en diferentes proyectos. Ellos hacen maquetas, ellos, digamos, utilizamos el medio natural para poder hacerles posible el conocimiento, que ellos puedan vivenciar sus momentos de conocimiento, ¿verdad?, de cada contenido de aprendizaje. Asimismo, los padres también se integran en este desarrollo de aprendizaje. No es una educación en la cual el maestro es el que está desarrollando el aprendizaje, no. Ellos también, a partir de la percepción, van creándose nuevos conceptos de conocimiento. Ponen en práctica los saberes previos más la teoría que ya está escrita, ¿verdad? Y van de esa manera reconociendo un nuevo aprendizaje. Cada día para ellos es aprender. Aquí los puede ver ahorita, estamos interactuando entre el contenido explicado y el desarrollo del libro. Así pasamos la cotidianidad, digamos, de horas de clase. Y cuando nos toca el laboratorio, igual, ponemos en práctica las cosas de la naturaleza para poder ejemplificar la ciencia. En cuanto al lenguaje, de igual manera, ellos aprenden a expresarse, a desarrollar sus habilidades en cuanto al desempeño que van a tener, ¿verdad?, en su formación de la vida. Todos ellos tienen diferentes potenciales. Aquí tenemos niños que son talentosos en el arte, en la pintura, en la música, en el dibujo. Tenemos niños también que son buenos oradores. Aquí hay de todo. Una de las, digamos, los puntos importantes o fundamentales que el colegio fundamenta es el respeto. El respeto tanto dentro de la institución, nos consideramos una familia. Y bueno, amigos, miren, por aquí tenemos el área de informática. En el área también de computación tenemos al Mr. González. Ya él nos va a hablar un poco sobre la importancia que tiene la informática y la computación en este centro escolar, como lo es
el Colegio María Goretti? Como colegio, nosotros estamos muy orgullosos del sistema educativo que manejamos y nos conformamos con que ellos no solamente trabajen con las computadoras en sí, lo que nosotros conocemos, la definición de una computadora es una laptop o una computadora de escritorio, pero ellos también tienen que ir desarrollando sus habilidades mediante las otras computadoras que nosotros manejamos como adultos, como personas, como jóvenes, que son los dispositivos móviles, los teléfonos, las tablets. Entonces, ellos tienen que saber reconocer los programas, las herramientas que se les ofrece y se les facilita para cumplir distintas tareas. Entonces, nosotros como colegio consideramos que es de vital importancia que ellos no solamente sepan utilizar una computadora con un teclado y un mouse, también que sepan utilizar sus teléfonos al máximo y que ellos puedan sacarle un máximo partido a él. Que su teléfono, que tenga las mejores capacidades, que tenga los mejores recursos, pero que ellos puedan sacarle el máximo provecho. Y como ya decíamos, es bastante importante en este 2023 porque el ser humano se tiene que ir adaptando a la tecnología, ¿verdad, Mr. González? Así es. En el caso de nosotros, tratamos de que los muchachos no solamente manejen herramientas como programas de oficina, lo que nosotros conocemos como Word, como PowerPoint, como Excel, sino que ellos también sepan utilizar algunas herramientas como de diseño gráfico. En el caso de ellos, nosotros trabajamos con Canva. Es una herramienta que puede ser multiplataforma, la pueden trabajar desde su computadora, desde su teléfono. En equipo. La pueden trabajar incluso, eso es lo que tiene Canva en polivalencia, que ellos pueden trabajar en conjunto con distintas personas en distintos lugares y trabajando el mismo proyecto. Exacto. Yo le digo porque yo la utilizo, entonces puede trabajar en equipo. A veces me dicen que quieren un proyecto, pero me dicen, quiero que le ponga esto. Me ponen lo que quieren en el proyecto y ya yo lo acomodo. Así es, una herramienta bastante útil que nosotros manejamos. Al igual para la edición y para video, nosotros utilizamos otra herramienta que se llama InShot. Es otra herramienta que es gratuita y ellos lo pueden instalar con solamente tener un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet, y ellos la pueden utilizar para aquellos que no tienen una computadora, ¿verdad? Y no tienen dónde practicar, para que ellos no queden atrás con sus tareas, sino que ellos puedan resolver mediante esas herramientas que se les ofrecen. Según lo que tengan a la mano, no es como que así que digan, no, hombre, le tenemos que pedir la computadora, ¿sí? No, claro que no. Nosotros buscamos de que la tecnología la adaptemos para los usos necesarios, que cualquier cosa, cualquier complemento, que ellos puedan tenerlo a la mano y que ellos puedan ocupar esas herramientas que tienen, que las puedan aprovechar, sacarle todo el jugo a ese trabajo que ellos necesitan. Bueno, muchas gracias por este aporte que ha dado a esta bonita institución, don Mr. González, y pues vamos a continuar con el video conociendo un poco más sobre esta bonita institución y que es Colegio María Goretti. Un gusto para nosotros y orgullosamente estamos tratando de hacer un aporte no solamente para ellos, sino también para nuestra comunidad, que ellos puedan ser de provecho para todos allí. Gracias. Aquí nos encontramos con una estudiante, ella es Ariana Gálvez y nos va a hablar un poco sobre cómo ha influido el idioma inglés en ella y cómo lo ha aprendido. Personalmente yo aprendí el inglés gracias a la influencia que ha tenido el colegio en mí y que desde pequeña me han como inculcado la base del inglés y luego más la práctica que he tenido de forma personal he podido mejorar mi pronunciación, las cuatro habilidades básicas, entonces personalmente he tenido un gran crecimiento en mi vocabulario y en mi dialecto, por así decirlo, gracias a la influencia que tenía el colegio en mí. Y en general sí considero que el inglés ha sido una cosa que me ha abierto muchas como posibilidades y que en general al tener esa herramienta de poder decir que hablo otro idioma, al estar en otro país, también me ha ayudado mucho. Porque soy de El Salvador, vivo acá, pero también he tenido, al estar en otro país, el inglés ha sido de gran ayuda y me ha ayudado
en general a poder comunicarme mejor. Sí, acordémonos que el inglés es también uno de los idiomas bastante universales que prácticamente se podría decir te abre puertas a personas que no pueden hablar el español que nosotros hablamos o el castellano, como decimos. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito en idioma inglés? What's your name? Okay, my name is Adriana Galvez. I study at Colegio María Goretti. And personally, I'm very grateful about the education that I've had since I'm little. And I would like to thank my school for teaching me everything that I've learned and also teaching me how to learn by myself and increase my knowledge. So yeah, I'm very thankful for it and I really like my education that I've had here. So that's basically it. Bueno, ya pudieron ver la habilidad que ella tiene y estás estudiando ahorita. Sí, estoy en noveno grado. Miren pues qué importante es el idioma inglés y cómo, como nos decían desde que es kinder, vienen inculcando el idioma inglés y hasta este punto en noveno. Creo que ni yo había podido agarrar ese idioma tan fluido como lo ha hecho usted. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Así que aquí continuamos y muchas gracias por la entrevista, Diana. Un gusto. Y bueno, ahorita tenemos a un estudiante del Colegio María Goretti que también está en una área que el colegio implementa y que es la música. Él nos va a explicar un poco sobre cómo ha influido la música que imparte aquí el Colegio María Goretti y sobre lo que ha aprendido. Adelante, presentate. Bueno, mi nombre es Elías Romero y yo soy alumno del Colegio María Goretti. Pues para la música es muy importante la disciplina, porque sin disciplina no se puede hacer mucho. Ha sido un camino un poco difícil porque el tocar un instrumento no es difícil. Lo difícil es como tener esa disciplina que les digo y pues que te guste, porque si no te gusta, pues estás como a la fuerza. Pues el colegio me ha enseñado mucho. Yo le doy gracias al colegio porque allá, ya sea pues moralmente, éticamente, pues yo he aprendido mucho de ello. Dale, ahí va a haber un corte. 3, 2, 1 y... Perdón. Dale. Quiero que sepan que la música abre muchas puertas también. Ah, sí. 3, 2, 1 y... Bueno, y quiero que sepan que la música abre muchas puertas. Muchas veces las personas pues lo usan ya sea como un hobby o como una forma de desahogarse. En mi caso, pues yo llevo como un año y medio en la música y sí, me ha costado bastante. Requiere talento, disciplina y que le echen ganas, ¿verdad? Si ustedes quieren comenzar con un instrumento, pues aquí nos pueden buscar, aquí en el Colegio María Goretti. Ya tenemos un maestro que pues ahí él nos explica todo, ya sea un instrumento de cuerdas, viento. Ahí hay muchas opciones. ¿Qué tocas? Yo toco la guitarra. ¿Nos podrías enseñar o tocar algo para las personas que te van a ver? Bueno, okay. Que van a ver el video. Sí, con mucho gusto. Bueno. Bueno, les estaremos tocando una canción. Sería la de Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes con mi profesor, Mr. Gonzalo. Entonces, sí. Thank you.
continuamos con el video. Muchas gracias. Y bueno, también amigos, aquí estamos con otra estudiante más del Colegio María Goretti. Ella nos va a hablar un poco sobre la experiencia que ha tenido estudiando aquí. Cuéntenos un poco cuál es su nombre y adelante. Yo soy Isabel Rivas. Pues mi experiencia, he estudiado en distintas instituciones y esta ha sido una de las mejores. Me ha gustado mucho por la manera en la que enseñan, porque siento que como los maestros que yo tengo se enfocan más en que los alumnos aprendan y no se estanquen. Y si un alumno no entiende, ellos buscan la manera para uno poder entender sobre el tema y esas cosas. Y me gusta también mucho porque hace muchas actividades productivas, como por ejemplo, está la escuela de música, hacemos partidos los miércoles en la tarde, clases de danza, clases de arte y muchas cosas. Y pues al final, la mayoría de los meses, a finales de meses, siempre hacemos excursiones. Por ejemplo, tuvimos una hace poco que fue a Santa Ana, visitamos la catedral y anduvimos por todos los lugares de ahí. Y después de eso nos fuimos a un parque acuático llamado Galicia. Estuvimos allá con todos nuestros compañeros, realizando guías y conociendo lugares. Y pues la institución es súper buena y tiene una misión para nosotros, y es que nosotros crezcamos como personas y como estudiantes. Y se me está. Creo de que es bastante bonito saber de que hay un sano esparcimiento y que la institución te ofrece no solo una, no solo dos, no solo tres cosas, de las cuales tú puedes decir, si no me gusta música, voy a danza, si no me gusta danza, voy a arte, si no me gusta arte, voy a música. Y te sentís como a la misma vez que aprendes en tu... aprendes académicamente sobre las materias, ya sea matemática, lenguaje, ciencias sociales, aprendes algo más, aprendes algo que es diferente que a otras instituciones que te las ofrecen. Sí, pues, y lo bonito es que mis maestros todos son súper buenas personas y acá todos nos llevamos con respeto y no hay momentos en los que uno se siente incómodo, que uno no se sienta bien. Y un saludo para los estudiantes que estuvieron, que están aquí en la institución. A todos mis compañeros, a todos y a los que estudiaron acá, me imagino que también saben cómo es acá la educación, ¿no? Y saben lo estricto y lo bonito que es estudiar acá. Bueno, muchas gracias por tu palabra sobre esta bonita institución María Goretti, y pues gracias por tu participación. Espero te hayas sentido bien y sí, que esta pequeña entrevista le sirva también a otras personas para que puedan venir a estudiar a este colegio María Goretti. Los invito. Y bueno, ahorita tenemos a otra estudiante más. Ella se va a presentar y nos va también a hablar un poco sobre la experiencia que ha tenido estudiando aquí en el Colegio María Goretti. Adelante. Hola, soy Ariana Vélez, estudiante de octavo grado, y ahora les hablaré sobre mi experiencia. A mí me gusta el trato de los docentes hacia los estudiantes, los viajes con motivos de ir a hacer investigaciones. Nosotros vamos a sitios arqueológicos. Hace poco realizamos una excursión hacia la Catedral de Santa Ana con fin de saber más sobre nuestra cultura. También estamos realizando un torneo interno de fútbol todos los miércoles por la tarde. Yo no soy de jugar mucho, pero ahora es una de mis actividades favoritas. Hace unos meses realizamos un conversatorio literario, que creo que es una cosa que no muchas escuelas la realizan. Es una bonita experiencia poder ser parte
parte de los estudiantes del Colegio María Goretti. Les invito a que puedan venir a conocer nuestras instalaciones. Bueno, y qué bonito es de que pues hagan ese tipo de actividades como tú dices, y pues decirte de que también es como decíamos con la otra estudiante, prácticamente tiene mucha variedad el colegio para poder decir, ah, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y no solo venir a estudiar y como sentarte en el pupitre y irte y ya, sino que sentís que hay una variedad amplia de actividades, ¿verdad? Sí, así es. Así que muchas gracias por la pequeña opinión sobre qué tal te parece y cuánto le pones del 1 al 10 al Colegio María Goretti para que vengan a estudiar las personas que quieran de Sensontepeque Cabañas. Pues si me lo preguntan a mí, en mi opinión, un 10, porque la calidad no la pueden encontrar en cualquier lugar. Exacto, así que muchas gracias Ariana y espero de que este video pues lo vean estudiantes y estudiantes que estuvieron también y que les va a dar un poco de nostalgia también su colegio. Nos vemos, gracias. Ven, te invitamos a que seas parte de nuestra gran familia. ¿A quién? Sensontepeque Cabañas. ¡Colegio María Goretti! Aquí tenemos a Miss Montoya, ella nos va a explicar un poco sobre por qué le gusta trabajar o laborar en este colegio, así como ya varios estudiantes nos decían que por qué les gustaba estudiar aquí en este colegio, así que la dejamos con ella. Hola, mucho gusto, soy Miss Montoya, docente del Colegio María Goretti, y en este día quiero expresar mi opinión y mi experiencia de por qué me gusta laborar aquí en el colegio. Bueno, primeramente me gusta laborar porque como docentes creamos un ambiente armónico, es decir, todos nos consideramos como una familia, como parte del colegio, asimismo como también consideramos a nuestros estudiantes parte de esta familia. Es decir, que compañeros nos ayudamos en cualquier circunstancia que se nos presente, todos estamos para podernos colaborar. Asimismo, también me gusta laborar aquí por que nuestros directores son bastante accesibles con cada uno de nosotros, es decir, también colaboran junto de la mano del docente. Y también porque, así como docente aquí en el colegio, se vive la experiencia con los estudiantes, la motivación que tienen ellos cuando ven que uno también, ¿verdad?, está motivado por enseñarles, no solo académicamente, sino que también moralmente, ya que vamos fomentando valores, ¿verdad?, para que en un futuro ellos sean personas, ¿verdad?, de bien para la sociedad. Entonces es por eso de que invito a la comunidad educativa que si quieren, ¿verdad?, unirse a nuestra familia, Colegio María Goretti, que lo pueden hacer, ¿verdad? Aquí no solo enseñamos, ¿verdad?, educativamente, sino que vamos creando también ambientes culturales donde también los estudiantes van desarrollando sus habilidades. Es decir, ¿verdad?, de que creamos festivales, conferencias, entre otros, ¿verdad?, asuntos donde ellos van mostrando en sí lo que pueden realizar, ¿verdad?, y mostrando sus capacidades. Entonces es por eso de que queda abierta la invitación, ¿verdad?, para que se puedan unir a nuestra familia. Sin más que agregar, le agradecemos a Pablito por habernos visitado este día, ¿verdad?, en nuestro colegio. Y bueno, gente, ya pudieron ver este bonito colegio, miren, Colegio María Goretti en Sensontepeque. Este es otro de los videos más de escuelas de Sensontepeque y que espero les haya gustado todas las interpretaciones que hicieron las misses y los mister de esta bonita institución.
y el por qué tiene muchas variantes de música, de canto, de danza, de también natación. Tienen de arte, tienen muchas opciones donde usted puede venir hasta aprender inglés desde pequeño. Así que lo invito que si usted le gusta este colegio y le ha parecido cómo trabajan, que venga, matricúlese y estudie en Colegio María Goretti. Así que gracias a todos mis patrocinadores, a Liberty C Insurance, a Photo Ferdi, a Hotel Arizona, a Villon Academy, al Punto Market, Aris Pastelería y a Glenda Decoraciones y a Clínica del Dentista de la Doctora Díaz, a Clínica Dentista de la Doctora Díaz y al Pájaro Loco. Así que espero le den like al video, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, amigos, desde aquí, desde el Colegio María Goretti en Sensuntepeque, les digo hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima con Pablito SV.